Dice, considera los puntos A, 1, 2, 3 y B, menos 1, 0, 4. Y te pregunta, calcula las coordenadas de los puntos que dividen al segmento AB en tres partes iguales. Entonces, si yo tengo aquí A y tengo aquí B y lo quiero dividir en tres partes iguales, si yo tengo el vector, vamos a llamarle a este, ¿cómo le llamamos? T, porque es un tercio. Le voy a llamar X y Z, ¿vale? Entonces el vector AB tiene que ser tres veces el vector AT, ¿sí o no? El vector AB resultaría de restar los dos. Sería menos 2, menos 2, 1. Es tres veces el vector AT, que sería X menos 1 y menos 2, Z menos 3. Aquí se puede despejar fácilmente X y Z. Menos 2 tiene que ser igual a 3 por X menos 1. Me queda X igual a 1/3. Menos 2 tiene que ser igual a 3 por Y menos 2. Me da que Y es 4/3 y 1 tiene que ser igual a 3 por Z menos 3. Me da que Z tiene que ser 10/3. Y el otro punto, ¿cuál sería? El doble, ¿no? Si este es T, ¿cómo lo calculo? Sería AB menos T, porque T es esto también. AB, que es menos 2, menos 2, 1. Menos 1/3, 4/3 y 10/3. Sería menos 7/3 menos 2/3 menos 7/3.